recientemente un grupo de humanas como de Santiago, pues les invitamos que contacten a Babi Tour. Babi Tour, se pueden comunicar con ella para que usted pueda realizar y vivir esa gran experiencia de ir a Colombia. Sí, esa es la gran oportunidad. ¿Qué voy a ver? Sí, un nuevo aire, nueva gente, nuevo país, nueva costumbre y sobre todo vivir la experiencia de montarse un avión. Gran cosa, sí, es gran cosa. Todo es gran cosa para el que no ha vivido su primera experiencia. Así que no venga a quitarle la ilusión. Si usted es lo miedoso que le da miedo el avión, olvídese de eso. Deje que el que no haya vivido la experiencia la viva. Así que vámonos para Colombia con Babi Tour. Señora, algo muy importante y una de las novedades. Estamos en el aire y las cámaras están abiertas. Y una de las novedades que nos comentaron de la experiencia vivida de este reciente grupo a Colombia es que había, yo creo que la más menor, por decirlo así, de menos pintoresca, del grupo tenía 70 años y me dicen que esa señora disfrutó la discoteca. Esa señora me dicen que bailó, que gozó y que nunca se sentó. Pero si usted me pregunta a mí, yo continúo con la misma sorpresa y la misma emoción de que cuando el semáforo se ponía en rojo, todos los vehículos se detuvieron. Para mí, esa ha sido la más grata experiencia que yo viví en esta oportunidad, en este viaje a Colombia. Sí, que dése la oportunidad de usted vivir la suya. Así que vamos a contactar a Babi Tour. Lo puede llamar también al 809-763-0631. Pues hoy seguimos recibiendo felicitaciones y también siguen pidiendo la visita de la doctora Telma Fulgencio, quien es la presidenta del Colegio de Notarios aquí en nuestra provincia de La Romana. Así que Telma, el compromiso sigue abierto. Ya no me dijo cuándo, pero dijo que va a volver. Así que todas esas preguntas que ustedes tienen ahí nos pueden contactar. O igual pueden visitar la oficina que tiene la licenciada Telma Fulgencio en la Avenida Santa Rosa o en el mismo colegio, que es mucho mejor, que está aquí en Ensanche Almeida, justo detrás de la Plaza Sajoma, por ahí por donde está el canal Teleoriente. Así que visiten para que puedan recibir las asistencias profesionales de la licenciada Telma Fulgencio con relación a esas notarías y documentos que no fueron firmados, que fueron firmados, para que estas cosas legales y judicialmente puedan ser aclaradas y que en ambas partes todos estén de acuerdo. Pues sí, ya encontré la tarjetita que tenía el saludito especial. Así que voy a empezar con los saludos con Kelvin, que está aquí con nosotros en nuestro control. Kelvin es que permite que nosotros podamos ser escuchados por ustedes. Y también a través de la página Franklin Cordero Periodista nos puedan ver y escuchar. Pues tengo el saludo especial ahí en la tienda Mueble del Este para el licenciado Máximo Peguero Gil, quien es gerente de la tienda. Así que nuestro saludo especial para el licenciado Máximo Peguero Gil y para la bella Diana López. Yo creo que Diana López, aparte de López, va a haber que agregarle Martínez por los tiempos que tiene. Así que saludos especial para Diana López, quien a cual siempre muy afable, muy atenta, está en la parte frontal de lo que es la tienda Mueble del Este. Así que nuestro saludo para el licenciado, tanto para el licenciado como para nuestra querida Diana López, el licenciado Máximo Peguero Gil, quien es gerente de la tienda Mueble del Este. Al igual que los saludos para esas personas que siempre fielmente nos están escuchando desde los New York State, está Don Elpidio Tolentino, también tengo a Rafaelito, a Alex, a Anicia en Pensilvania, que nos confirman que nos están viendo y nos están escuchando. Así que nuestros saludos especiales para ellos y para el sobrino del señor Muñoz, Omar Muñoz, que también nos confirma que en cada mañana nos están escuchando. Así que el saludo para el señor Felipe, señor Felipe Muñoz, y al igual que don Mario Diviso, y nuestra querida Prevo en el municipio de Villahermosa. Mire, en la mañana de hoy
dentro de los tantos temas que en la calle nos piden que comentemos, que si es que las autoridades no lo saben. Existen tantos temas que yo los tengo ahí en pendiente, no es que los he olvidado. Pero dentro de todo eso está la continuidad del mejoramiento de nuestro mercado municipal. Anoche, de manera rápida, sí, e informal, me vi personalmente con el señor alcalde Eduardo Metivier y le dije eso mismo. No sé si te dicen que yo vivo acabando el ayuntamiento. No es acabando el ayuntamiento. Es pidiendo que cuándo va a ser concluido. Me dijo, sí, estamos en eso. Estamos en eso y que él está dispuesto a escuchar y a recibir quienes le presenten posibles soluciones de este mal que tantos años nos hemos quejado de las condiciones físicas de nuestro mercado municipal. Hablamos de las condiciones físicas expuestas a las ventas de los productos. Lo mismo está pasando en las estructuras físicas del uso de un baño. Señores, ¿por qué hay que tener esa filosofía de práctica de que los baños públicos tienen que estar con tantos deterioros? Que llega un momento que esas necesidades fisiológicas que nosotros queremos hacer se bloquea. Nuestra mente la bloquea en las condiciones físicas que vemos los baños públicos, especialmente las de las escuelas. Creo que en los últimos años ha mejorado un poco, porque he visitado algunos, pero no veo la necesidad si hay un empleado asignado para el acondicionamiento y el cuidado de la higiene de los baños y a la misma vez se le hace el llamado a los usuarios, porque un baño público es para usarlo, no para romperlo. Yo no termino de entender cómo aparecen rotas de manera tan fácil las tapas de los inodoros, donde usted se siente, las puertas rotas. Señores, la puerta es para que usted la abra y la cierre. Las puertas no son pizarras. Las paredes de los baños no son pizarras. Y horroroso que escriben también, porque, óigame, sea más prudente, conserva su caligrafía. Pero los baños públicos son para usarse para las necesidades fisiológicas. Aquella persona mayormente que no tienen acostumbrado su cuerpo. Y los que permanecen por mucho tiempo en ese lugar. Porque mayormente es el baño para los que están allí de manera permanente. Porque si usted educa su cuerpo en un horario establecido, cuando sale y regresa de su casa, difícilmente, al menos que tenga una condición de salud, usted se va en esta necesidad de utilizarlo. Pero vuelvo y repito, es una combinación tanto del encargado de darle mantenimiento, un baño público donde hay un flujo bastante de personas. Usted tiene que ir cada 2 horas a ver cómo va el sistema, si se agotó el papel, si se agotó el agua, si se cayó algo en el piso para poderlo limpiar. Porque de no hacerlo así, va a estar batiendo y se va a complicar la situación. Pero lastimosamente, qué malos somos. El encargado como los usuarios, porque no voy a defender a uno ni el otro. Hay una responsabilidades compartidas, pero el tema del mercado sigue latente y el tema que se me ha sumado, ya que anoche tuve la oportunidad de compartir con un ciudadano muy preocupado también por el mejoramiento de nuestro sistema en la sociedad de nuestra provincia, La Romana, me dijo muy sorprendido: Indiri, tú nunca has entrado en el hospital Aristides Fiallo, al Seguro Social. Indira, yo me quise morir, me decía un señor. Indira, yo decidí hacer un recorrido a caminar, me puse una mascarilla. Eso es inhumano en las condiciones físicas expuestas en que está nuestro Seguro Social. Yo le dije, sí, yo he ido. Y recientemente estuve allá realizando unas donaciones de unas sillas de ruedas para usarla en la sala de emergencia y usarla en algunas salas, tanto de hombres para mujeres, por el desplazamiento distante de un baño a la habitación. Él me dice, Indira, pero las autoridades de La Romana no conocen esa situación. Me decía, Indira, ¿y cómo los médicos pueden trabajar dentro de ese hospital? Él no salía del asombro. Yo le dije, bueno, eso es que están en medio del proceso de la remodelación, una remodelación que ya cumplió más de un año. Él me dice, no, Indira. Él no sale del asombro.
El Medisindir, en las condiciones que está ese seguro social, es desconocida por las autoridades. Dígase gobernadora, dígase regidor, diputados, senadores, alcaldes, regidores. Y es decir, sí, ellos lo conocen. Él me dijo que él nunca había entrado al seguro social. Y que él sigue dudando de las condiciones físicas y sigue dudando de que eso no tiene, es desconocimiento de nuestras autoridades. Yo le dije, sí, todos lo saben. Y no sale del asombro cuando él me dice, Indira, ¿y cómo un médico puede trabajar dentro del Seguro Social? Seguro Social, que actualmente en nuestro hospital de salud pública, porque anteriormente, donde está ahora lo que es el materno infantil, era que operaba nuestro hospital de salud pública, y por condición, por tema de espacio y remodelación, se dejó exclusivamente para las embarazadas, los recién nacidos en el materno infantil, lo que funcionaba como salud pública. Ahora tenemos lo que es el Seguro Social, el Hospital Aristides Fiallo, que funcionaba de modo general también para únicamente los que estaban afiliados al seguro, pero ahora es nuestro hospital público de la provincia, del municipio cabecera de La Romana. Y por eso, por ejemplo, él dirá, bueno, Indira, que yo dije, bueno, parece que todo está bien, a los usuarios no le afecta, porque hay varios medios de comunicación donde quizá el director provincial de salud pública no se haya enterado. Y qué raro que no se haya enterado cuando está a menos de cruzar la calle. Es decir, ¿cuándo van a acelerar? ¿Ese trabajo de remodelación está igualito que el trabajo del mercado público? Y dije, parece que no está tan mal, porque nadie se queja. Entonces, nadie se queja, nadie dice nada, y cuando usted lo dice, se convierte en una enemiga del Estado. Y no es cuestión de enemigo, es que merecemos unas mejores condiciones de salud, tanto alimenticia como asistencia médica. Porque hacemos se hace un híbrido, una combinación entre el mercado y el Hospital Aristides Fiallo. ¿Cuán tan importantes son los dos? Pero ¿a qué velocidad están las realizaciones de esos trabajos? O nos pueden decir nuestras autoridades, bueno, Indira, que no hay fondo, porque todo es válido. Que digan que es lo que está pasando. Entonces, igual tenemos una línea telefónica con el 809-556-2666, donde nadie dice nada. Por este señor me dice, muy sorprendido, muy preocupado, y yo le dije, pero te va a dar algo. Lastimosamente, uno no quiere, pero llega un momento como que uno se vuelve inmune, como que no le afecta, y no se altera ni le importa. Pero sí no importa, claro que importa, porque ese es el hospital de todos aquellos usuarios del seguro médico, el que le provee el Estado Dominicano, que es el SENASA subsidiado. Y por esas condiciones físicas que muchas personas dicen que el seguro no sirve, y es uno de los mejores seguros de salud que actualmente tiene República Dominicana. Es el único seguro de salud que le suple de medicamento y que le suple de algunos aditamentos al momento de aplicarle una cirugía. Ahora, en Santo Domingo sí, pero aquí muchos centros médicos se han negado a recibirlo, a excepción de la clínica Doctor Rosario. Hay una reacción telefónica. Buenos días. Desayuno musical. A su orden, buenos días. Aló. Adelante, buenos días, ¿con quién hablamos? Mira. Le escucho. Inténtelo de nuevo, 809-556-2666. Nos dice su nombre y de dónde nos habla, por favor. 809-556-2666. Aquí pasa algo, realmente el ciudadano se queja en silencio, pero usted tiene que decirlo para que las autoridades se enteren de que lo que está no está bien y que se puede mejorar. Tiene que decirlo para que busquen una posible solución de ese mal que no está haciendo daño.
Buenos días. Buen día. Buenos días. Miguel Gómez Rindira, buen día. Adelante, lo escucho. Mi comentario acostumbrado siempre en la 107.5, el desayuno musical. Adelante, Enrique. Primeramente, enviarle un saludo a la enciclopedia de la Manzana 22 en el ensanche Quisqueya, Alcide de León. Ese lo sabe todo. Si quiere hablar de la Biblia, pregúntele, que él te va a orientar, de lo que usted quiera. Por eso yo le catalogo como la enciclopedia Alcide de León. Y mira, brevemente, un comentario sobre los carritos ruta B y ruta A. Señores, ¿cuánta disciplina, señores, tienen esos choferes? Yo quedo con gusto cuando acierto a hacer una diligencia, montarme en un carrito de esa ruta B y ruta A. ¿Cuánta disciplina tienen esos choferes, señores? Por eso yo le hago un llamado a también los choferes de Villahermosa, la guaguita. Yo no puedo decir que todos son malos, porque donde hay 30, 40 personas, si hay tres que son malos, con eso no puedo dejar dicho que todos son malos, porque ahí hay personas serias que se levantan a buscar el pan el pan diario de su familia. Por eso yo no puedo decir que eso, yo pere, todos son malos. Ahora tú eres bueno, actualice lo malo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Usted oye, chofer de Villahermosa. Gracias, por Enrique. Por eso lo digo responsablemente, Enrique el Gomero. Pues muchísimas gracias, querido Enrique. Bueno, en esa parte yo voy a diferir con usted. Y si hay 30, 3 no son malos. Si hay 30, 3 son buenos. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buen día. Buen día. Sí, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Apoyando un poco. ¿Cuál es su nombre, señor? Buenos días, su nombre. ¿Me está escuchando? Sí, dígame su nombre. Colomé. Adelante. Apoyando un poco el comentario positivo que está haciendo con relación a nuestro centro público. En verdad es algo doloroso, porque todos los que trabajamos pagamos para que se nos garantice por lo menos un centro que tenga, como dice su nombre, salud, que tenga las condiciones para llevar a un enfermo y se le den las condiciones de auxilio que necesita para mantenerse. Es bastante doloroso, y no es si la gobernadora y las autoridades de la mamá no pueden decir que ellos no están dando cuenta de cómo estamos. Y es más, estamos pagando un puesto que se supone que para eso el hospital tiene tiempo para alzada. E igualmente, puedo decir que las edificaciones que se comenzaron a hacer para dar clases de su prueba, aquí mismo la avenida que la bautizamos con la avenida de salud, que va de Romana del Oeste hacia Caleta, ahí tenemos una que tiene más de 4 años que no se le toca la vacuna de toca, y tenemos entonces abaratado los demás centros estudiantiles que tenemos aquí en la Romana, teniendo lo que está, ese tipo está aleideado, eso es poner puertas, ventanas, quizás pisos que no lo visto con dentro. Entonces creo que debemos actuar con relación a ese, a esas cosas que las tenemos aleideado, y no tener la parada ahí usando dinero en otras cosas que no son primordiales. Bueno, agradecemos su llamada. Esas son las cosas que tienen que hacer, decir lo que está mal y no quedarse callado. ¿Cuántas emisoras no tenemos aquí en La Romana? ¿Cuántos programas digitales? ¿Cuántos medios de comunicación impresos, digitales, donde ustedes su voz se va a escuchar? No se quede callado, tiene que denunciar las cosas que están mal, porque mientras no las denunciemos, las autoridades se van a hacer de la vista gorda, van a decir, yo no lo sabía o yo no paso por ahí. La Romana está llena ahora con esta lluvia, algunos hoyos, en una grieta que habían, se convirtieron en catre. Esa Gregorio Luperón, no ha habido forma con los bacheos que se han realizado. Pero esa Gregorio Luperón está hecho un desastre
y fruto de las lluvias, porque hay que decir una cosa con la otra. Pero tienen que quejarse, utilizar los medios adecuados, con el nivel que lo caracteriza a ustedes, pero tienen que hacerlo. Porque mientras tanto se están haciendo fotos, conciliaciones, pero ¿y en la práctica qué se está haciendo? En la práctica de tantas necesidades básicas como la alimentación, la higiene y la asistencia de salud. La asistencia médica tan importante, porque vemos cómo los médicos se van a huelga de manera constante. Cuando están reclamando sus derechos, reclaman aumento. Yo nunca he escuchado reclamando por las condiciones de las instalaciones físicas. Yo no lo he escuchado. Siempre escucho reclamo de aumento. ¿Y cuándo se van a hacer los reclamos de las mejoras de las condiciones físicas de los centros de salud? Ok, yo no voy a esperar de encontrar una clínica remozada con terminaciones de primera, con paredes de cristales, pero yo quiero encontrar un hospital limpio, yo quiero encontrar una puerta pintada, yo quiero encontrar un baño con puerta, yo quiero encontrar una silla donde yo desplace un enfermo. Señores, no puede faltar una silla de ruedas en un hospital, porque es paciente que usted está recibiendo. Entonces, lastimosamente, si se siguen quedando callados, las cosas no van a tener ninguna solución. Las autoridades van a entender que todo está bien. Vamos a ver si ya está nuestro hermano Felipe Jón, el hombre del mundo de los deportes. Está ahí con nosotros, sí. Así que muy buenos días y la bienvenida a nuestro hermano Felipe Jón. Dígame, se cayó. Pues lo vamos a intentar de nuevo porque ya es el tiempo de las deportivas. A ustedes decir que una servidora, su amiga Indira Ledesma, estará nuevamente el próximo martes en nuestra sección de interés para todos. Soy una aliada identificada con ustedes porque también soy usuaria de esos lugares. No es que estoy haciendo el comentario por oído. Yo voy al mercado, yo voy al seguro, yo visito esos lugares públicos, las escuelas públicas. Entonces necesitamos que estas condiciones sean mejoradas. Sí, buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Ya está aquí con nosotros, sí, nuestro buen amigo y locutor profesional, el catedrático Felipe Jón. Hay muchas cosas que decir de él, pero el tiempo no apremia. Así que buenos días, Felipe. Gracias, Indira. Buen día. Bendiciones. Amén. Igual para ti. Llegamos al jueves. Jueves, 7 días ya han transcurrido del mes de noviembre. Día del deporte. Hoy, Día Nacional del Deporte. Pues hoy, wow, a todos los deportistas, pues, contentos estamos, ¿verdad? Este día bonito que Dios nos brinda. 7 días. Noviembre, ¿no? Pues gracias a nuestra gente de Iberia, la primera. Y ahí están. Hoy es jueves de pescados, carnes y mariscos. En Iberia, la primera. Jaumbeca, compartiendo con nosotros O'Neill Chávez. Willy, auto, aire y freno en esta mañana linda que Dios nos brinda. Y aquí estamos, compartiendo como debe ser bien el proverbio de la mañana. Rapidito. Oh, dice, del sufrimiento emergieron las almas más fuertes, los caracteres sólidos tienen cicatrices. Khalil Ibra lo escribió y Felipe Hunter lo hizo usted en esta mañana linda que Dios nos brinda. Y aquí estamos, pues vamos a hablar rápidamente del béisbol. Béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, donde, teniendo en cuenta el partido donde fue más lejos, en San Francisco de Macorís. En San Francisco, voy desde San Francisco para terminar en la Romana, San Francisco, Santo Domingo y la Romana. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó en San Francisco de Macorís? El Licey estaba ganando 3-0 en el noveno. No es como se inicia, es como termina. Entonces, se colocó ya 3-1. 3-1. No obstante, lograron hacer otra carrera más. Bueno, se está acercando el equipo de los Gigantes en el noveno inning, con dos outs, base por bola, dos hombres en base, línea de hit para llegar la cuarta carrera entonces al equipo de... Se empató el partido y después la cuarta carrera para el equipo de los Gigantes de San Francisco de Macorís. Y en el noveno lograron ganarle al equipo de los Tigres del Licey 4-3.
Ese es el béisbol, señores. No podemos cantar victoria hasta que no termine el partido. Y así mismo fue. Entonces, el otro encuentro, arranqué para la capital y el equipo de los Leones del Escogido, que ya no creen más nadie. No, el ritmo que llevan los Escogidos, señores, es un ritmo a los Leones, los escogidistas, están que se ríen solos. Están en la cima desde el inicio de la temporada, desde el 16 de octubre que inició el torneo, están en la primera posición y de ahí no han sabido bajarse. No, señor. El Escogido ganaron, ustedes recuerdan, 6 partidos de forma consecutiva. Después perdieron 3. Pero tomaron el ritmo otra vez. ¿Y de qué forma? Ganaron ayer 6-4 frente al equipo de las Estrellas Orientales. Victoria para el equipo de los Leones, 6-4 frente a las Estrellas Orientales ayer. Bueno, entonces, el otro partido ya fue aquí en La Romana, donde anoche estuvimos disfrutando del encuentro, pero ¿qué pasa? El equipo de las Águilas vino con esas garras para nosotros, ¿y de qué forma? Adelín Rodríguez, 2 palos de Adelín Rodríguez y después de Julio Rodríguez también. Los Rodríguez acabaron con el equipo de los Toros anoche. Oye, las heridas están abiertas. No han cicatrizado, no, yo voy a cicatrizar cuando gane el juego. Pero son 7 partidos de forma consecutiva que tenemos el equipo de la casa, los Toros del Este, sin ganar. 7 en línea. Y anoche las Águilas 16 carreras, señores. O sea que ahí lograron batear todo. Tuve el honor de conocer a Yadiel Molina. Ayer nos saludé. Yo no había tenido el honor de compartir con ese señor, muy respetuoso. Y ayer me acerqué y logré saludar a esa figura. Como digo, bueno, para nadie es un secreto, es una estrella del béisbol de Grandes Ligas. Y que comparta aquí, pues nosotros pues nos sentimos contentos. Es la primera vez que viene a La Romana. ¡Wow! Digo, en materia de béisbol, quizás había venido ya a disfrutar un poco. Pero en la forma, ¡wow! Oh, ¡caramba! Bueno, sí. Oh, pero las Águilas entonces ganaron su encuentro 16-5 frente al equipo de los Toros del Este. Bueno, nos apabullaron, ¿y de qué forma? Las posiciones son las siguientes. El Escogido tiene ahora 13-4. 13-4 tiene el equipo de los Leones del Escogido. ¿Puede darme la NBA? 13-4. El Licey con 9-8. Las Estrellas Orientales con 8-9. Los Gigantes con 7-8 al ganar anoche el equipo del Licey. Águilas Cibaeñas con 7-9. ¿Ustedes recuerdan cómo estaban las Águilas? Bueno. Los Toros con 5-11. Así están los Toros. 5-11. Wow. Sí. Hoy, Gigantes frente al equipo del Licey. Gigantes frente al Licey. Entonces, el equipo de los Toros frente a las Águilas Cibaeñas. En Santo Domingo habrá una participación del Licey. ¿Cuál es? Licey cumple hoy 117 años. Entonces van a celebrar el cumpleaños del Licey. Me imagino que ya con esas 24 coronas, bueno, la gente, ellos quieren seguir su trayectoria, ¿verdad? Bueno, esperemos lo que pasa. Pero sí, esta noche en Santo Domingo, pues tienen esa actividad, el Licey, frente al equipo de los Gigantes. 7:30, y después en Santiago, los Toros frente al equipo de las Águilas Cibaeñas. Bueno, estoy loco porque podamos ganar el partido, ya estoy que no veo. Pues me voy de ahí, me quedo entonces en lo que pasó ayer. Los Clippers frente a la National Basketball Association, los Clippers frente al equipo de los 76ers. Victoria para el equipo de los Clippers, 110-98. Ganaron los Clippers. Al equipo de Filadelfia 76ers. Sacramento Kings 122-107, el equipo de Toronto Raptors. Los Denver Nuggets y el equipo de Thunder. Victoria para el equipo de Denver Nuggets 124-122. Phoenix Suns
el equipo de Miami Heat, victoria para el equipo de FedEx Hunt, 115-112. Ganaron en su casa, igual que el equipo de Denver Nuggets, que ganó en su casa, 124-122. Sacramento, 122-107, ganó en su casa también, o sea, las casas estaban ganando. Dallas Mavericks ganó en su casa, 119-99. Uno que ganó fuera de su casa fue el equipo de Cleveland Cavalier. Ese equipo no cree en cuentos. 131-122. Más resultados de los partidos de la National Basketball Association. Houston Rockets y el equipo de San Antonio Spurs. Victoria para Houston Rockets, 127-100 por 27 puntos. ¿Cómo? Morán, los Grizzlies, 131-114 frente al equipo de los Lakers. Morán es un respetuoso. Chocó al rey, sí, hay que respetar, los rangos se respetan de espalda, por eso es que no llegan. Morán le dio a de espalda a la figura de rey de LeBron James. Entonces hay cosas que tienen que respetar, los rangos se respetan. Ahí sí, está bien. Atlanta frente al equipo de los Knicks, ¿qué pasó? Victoria para el equipo de Atlanta, 121-116, victoria para el equipo de Atlanta. Entonces, los Pacers de Indiana Pacers, 118-111 frente al equipo de Orlando Magic. Óyeme, Boston Celtics, se cayó esa viga anoche. Digo, claro, porque yo entendí que Boston Celtics podía ganar ese partido al equipo de Golden State Warriors. Fue en Boston el encuentro, sí. Nuestro dominicano, Al Horford aportó 10 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Stephen Curry aportó 27 puntos en la victoria de Golden State Warriors, 118-112 frente al equipo de Boston Celtics. Boston estuvo perdiendo los 3 primeros tiempos. Entonces después ya se fue arriba por 7 puntos. No pudo mantener la ventaja. Perdieron frente al equipo de Golden State, 118-112. Entonces, repito, Pacers 118-111, el equipo de los Magic. Entonces los Hornets ganaron 108-107 como la estación a Detroit Pistons. O sea, los partidos de la National Basketball Association, la NBA. Para hoy, San Antonio Spurs frente al equipo de Portland Trail Blazers a las 9. Chicago Bulls frente a los Timberwolves. Milwaukee Bucks frente al equipo de Utah Jazz. Ahí están los resultados de los encuentros de la National Basketball Association. En el equipo de Chicago, que Dallas Mavericks ganó 119-99, ahí está Chris Duarte. Chris Duarte aportó 7 puntos, y aunque perdieron, pero le dieron juego, me alegré eso, de Chris Duarte, dominicano, con el equipo ahora de Chicago Bulls. Así es. Bueno, ahí están los resultados de los partidos, tanto del baloncesto de la NBA, y en Santo Domingo, Mauricio Báez frente al equipo de Mameso, Barrio Mejoramiento Social, ganó el equipo de Mauricio, empató la serie a 2, 85-71 frente al equipo de Bameso. Ya lo saben, están los partidos, resultados en cuanto al béisbol. Hoy, Día del Deporte, 7 de noviembre. Así es, siempre. ¿A nombre de quién? A nombre de Iberia La Primera. Hoy jueves de pescados, carnes y mariscos en Iberia La Primera. ¿Cómo debe ser? Hombeca, el Altiburcio Miguel Villán López frente al Comedor Económico. Venta de gomas nuevas usadas. Eso es lubricantes, mecánica, 556-5336. Yo soy de Hombeca. Todos somos de Hombeca. ¿Cómo debe ser? Oniel, en materia de llaves somos nosotros. Pero felicito a la hija de Oniel. La niña ayer hizo un comercial, el comercial nuestro, pues también lo hizo ayer, y Oniel me envió eso. Así que desde aquí, pues felicito a la niña de Oniel, que bueno, eso será una futura comunicadora de este pueblo de la Romanek, ¿por qué no del país? Sí, a la niña de Oniel. Así es, 809-931-3797. Felicidades para ella, ¿eh? Me alegré como hizo la grabación. Qué bonito, qué bonito. Dios la bendiga. Willy, Auto Aires y Freno. Pero ven acá, en el sector de los multifamiliares. Eso es Willy, Auto Aires y Freno, 556-1968. Willy, todavía estoy esperando tu llamada, ¿eh? Willy, Auto Aires y Freno. Oye, en el sector de los multifamiliares, vehículo pesado o no pesado, ahí está. Willy, Auto Aires y Freno. Pero ven acá. Bueno, el Moreno se marcha. En breve, ¿llegó Franklin ya? No. No ha llegado Franklin. Entonces, como Franklin no ha llegado, me toca presentar al amigo José Báez Rodríguez. Así que
El sol está radiante. Bueno, si el sol está radiante, usted lo va a escuchar al sol radiante, cielo despejado. Prepárense a José Báez Rodríguez, paso a paso, minuto a minuto. Así que adelante, Kelvin, porque breve estará José Báez Rodríguez. En la mañana, a primera hora, cuando comienza la jornada del día, tienes las noticias y comentarios netamente reales, analizados y comentados por el equipo de comunicadores más completo de la región este. Es Desayuno Musical, líder de la mañana. Se venden solares en Juan Dolio, a pocos metros de la Autovía del Este y a un kilómetro de Metro Country Club y Guavaberi Golf Club. Solares de 1.200 metros totalmente saneados y de un único dueño. Precio muy por debajo del valor actual. Financiamiento disponible. Interesados pueden llamar al teléfono 809-543-7223. No deje pasar este chance. Desayuno Musical, líder de la mañana. Continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical a través de la FM 107.5. Recuerde que es una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Hoy 7 de noviembre del año 2024. Kelvin Martínez en los controles y quienes habla, Franklin Cordero. Deseamos un bonito día para cada uno de ustedes. Y aquí estamos en vivo desde La Romana. Gracias a aquellas personas que están en nuestra transmisión de Facebook, en Franklin Cordero Periodista. Esa es la página Franklin Cordero Periodista, aunque también tengo mi perfil personal, modo profesional. Es decir, que me pueden seguir también ahí, Franklin Cordero. Simple y llanamente Franklin Cordero y está Franklin Cordero Periodista. Son dos perfiles en Facebook. Señores, aquí continuamos con las noticias. Estados Unidos, en el preludio de una nueva era con Donald Trump, el candidato republicano logró un triunfo extraordinario al cabo de una campaña en la que fue blanco de dos intentos de asesinato, cuatro inculpaciones, es decir, fue culpado, fue llevado a los tribunales por cuatro acusaciones y una condena penal. Presidente de la ADP tilda de retroceso proyecto de reforma laboral. Está haciendo su trabajo. Es el presidente nacional de la ADP, pero es de la oposición, políticamente hablando, que es del Partido de la Liberación Dominicana. No ha sabido separar una cosa de la otra. Pocos estudiantes asisten a tomar las pruebas nacionales. Todavía existe eso. Yo creo que, bueno, hay quienes están a favor y otros en contra. Las 10 madres que buscan hacer historia en Miss Universo 2024, ¿sí? Entonces, Miss no significa señorita. Y si es madre, entonces ya no es señorita. Bueno, aquí tenemos en la línea telefónica. Buenos días. José Báez. Tenemos en la línea telefónica al hombre que recorre paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de La Romana y las regiones del país. Abogado de los tribunales de la República Dominicana. Destacado locutor y productor de programas. Estamos hablando también del catedrático universitario y reportero multipremiado José Báez Rodríguez. Muy buenos días.
Muchas gracias a mi profesor Franklin Cordero, periodista y director de este programa El Desayuno Musical, pero sobre todo un hijo de esta provincia de La Romana, porque Franklin Cordero pudiera estar en estos instantes celebrando en los Estados Unidos el triunfo de Donald Trump, porque Franklin tiene su visa Mastercard, pero optó por quedarse aquí para seguir dirigiendo El Desayuno Musical y ponerle un stop a Felipe Hunt. ¿Me escuchó? Así es. Así es. Hay que ponerle un stop. Ya está bueno. Ya está bueno. Es un stop para que no gaste el dinero de nosotros. el que nos va en diciembre. Sí. Porque siempre nos da abrazo a nosotros en diciembre. Sí. No lo podemos quejar de Felipe Home. No, jamás. Sí. Es un hijo de este pueblo. Y tú sabes usted sabe una cosa, profesor Cordero, que él es así porque su esposa, mi maestra, Karina, es que lo induce. Da, que Dios ve el corazón, dador alegre. Uh-huh. Dios bendice el dador alegre. Sí. Bueno, don Franklin Cordero, la ciudad de Romana, en estos instantes con un cielo seminublado, uh-huh, pero que en la costa del este está parcialmente nublado. O sea que ahí en la costa se está reportando lluvias en estos instantes. Se espera que en el transcurso de la tarde y la noche, para la provincia de La Romana y otras localidades, las lluvias estén incidentando debido... Se espera el fin de semana lluvioso también. Bueno, nos dijeron que a partir del jueves. Bueno, decir que esto no se detiene. Y que hay una vaguada y hay una depresión tropical. Bien. O sea, hay dos fenómenos al mismo tiempo. Sí. Sí. Bueno. Y es bueno, don Franklin, programa como este, El Desayuno Musical, que sigamos orientando a la población a que se abstenga de estar sacando basura, improvisando vertederos. Y si usted ve que ya hay un anuncio, si usted escucha que hay un anuncio de que estará lloviendo, este no sirve. El que va a estar lloviendo, no saque basura, señores. Guárdela, consérvela. Ayer pudimos observar al alcalde Eduardo Kelly Metivier concentrado junto a sus brigadas ahí en la calle General Gregorio Perón, donde dejaron eliminado un foco de contaminación como es el vertedero de ahí, de la calle de los Rieles, que entra en Villa Pereira y conecta con la calle General Gregorio Luperón. Entonces, hay que tener conciencia en la población de que no estemos improvisando vertederos. Y si en su sector no está pasando el camión recolector, por favor llame a este programa y haga la denuncia para que así las autoridades propias de la alcaldía puedan enviarle los camiones recolectores de desperdicio para remover estas basuras y llevarlas a su destino. ¿Qué noticia tenemos? Está complicada La Romana en el sentido del parque vehicular, muy saturado, y sobre todo también la cantidad de vehículos en las avenidas y calles céntricas en la parte baja y la parte alta. ¿Qué les exhortamos a la población? Haga con prudencia, un conductor de respeto, copie de las directrices de Felipe Hunt. Usted ve que Felipe Hunt saluda a todo el mundo y se ríe con todo el mundo, pero no se olvida siempre de respetar las señales de tránsito. Así es. Y es que él es así debido a las orientaciones que le da mi profesor, el periodista Franklin Cordero. Gracias por la distinción, hermano. Es que usted se la merece, profesor. Usted se la merece. Tener como Marco mañana. Y Felipe, en este momento, ¿está camino a unas labores o...? ¿Labores? Está cayendo una agüita. Ay, Dios mío, profesor. Es verdad que usted... ¿Labores? ¿Él no reportó hoy? Karina, ¿él reportó, verdad? Sí, él reportó, pero Karina le dijo negro. Negro. Yo escuché el reporte, sí, verdad, se reportó hoy. Sí. Reportó, hizo su estelar participación como siempre. Que eso es lo que lo caracteriza a él. El hijo del Pipe, así que le dicen. Bueno, vamos con más informaciones, don Franklin Cordero, en este jueves, la tercera fin de semana, y es que, tengo aquí, persiste el arrastre de humedad
que aporta el viento del noroeste, además de la intervención de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera. Ambos factores generarán aguaceros localmente moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de La Altagracia, El Ceibo, María Tina Sánchez, Monseñor Noel, La Vega, Hato Mayor, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, entre otras provincias. La Romana, para hoy jueves, se estará aproximando una vaguada asociada a una baja presión que se ubicará al noroeste de Puerto Rico. La misma, al combinarse con el viento del noroeste, permanecerá ingresando campos nubosos, generadores de aguaceros locales con posibles tronadas desde las primeras horas de la mañana, horas de la tarde, hacia las provincias de La Altagracia, El Ceibo, La Romana. Ahí incluye a La Romana, Franklin, para hoy. Ah, bueno. O sea, por eso el ambiente que se vive en este momento. Y si usted puede, cuando pide una pausa, salir de la estación y observar al este, y la costa del este está parcialmente nublada. Y es que una vaguada asociada a una baja presión que se ubicará al noroeste de Puerto Rico, la misma al combinarse con el viento del noroeste, permanecerá ingresando campo nuboso, generando aguaceros localmente de fuertes a moderado. Y eso es lo que estamos observando en estos momentos. Bueno, vamos con información, don Franklin, y es que agentes policiales adscritos a la provincia del Ceibo lograron la captura de Robert Nelson Men, alias Fit, de 28 años de edad, quien era buscado mediante orden judicial por el homicidio de Alreni Alfonso Real. El crimen ocurrió el pasado 20 del mes de mayo. Fitch, residente en el Batey Ingenio Porvenir de la ciudad de San Pedro Macorís, será trasladado a las autoridades de esa demarcación para ser puesto a disposición de la justicia y enfrentar las consecuencias de sus actos. Bueno, 28 años, Franklin. Ajá. Ya es como homicida. Si nada. ¿Eh? Y ya es homicida. 28 años. Dios mío. Bueno, en otra información, en el plano salud, hay dos noticias en el plano salud, don Franklin. Una de estas es que en el hospital materno infantil dieron la estadística de los procedimientos realizados durante el mes de octubre del año 2024. Un total de 110 partos, cesáreas, 77 cesáreas, 194 cirugías, 10.275 laboratorios, wow. Consulta 2.851 consultas, emergencia 2.857 emergencia, imágenes es los servicios brindados en el departamento de imagenología, que comprende la imaginación del ser humano. Ay, cuando Dios usted mío. Se imagina, ay Dios mío, no, Frank, no. Usted es mi líder, pero no es por ahí que ande el asunto. ¿Cómo se llama el departamento? Imagenología. Eso es cuando usted tiene mucha imaginación. Ay, Dios mío, qué lindo habla ese niño. Es más, habla más bonito que Marco Mañaná, que Felipe hoy Manuel de Jesús. ¿Con quién fue Confucio? El padre de la confusión. Entonces, 1044 imágenes, o sea, radiografía y sonografía. ¿A eso qué se refiere? Sí. Radiografía y... Ok. Bueno, eso en el hospital materno infantil, esa estadística, desde el mes de octubre se la estaremos enviando a usted, a los demás periodistas de la provincia y el este. Finalizo, el director de la Provincial de Salud, mi profesor, el doctor Francisco Alejandro Hodge, ha hecho el llamado a la población de que estemos precavidos, o sea, que con todas estas lluvias que se han reportado y las que seguirán reportándose, entonces esto crea leptospirosis y otros males que afectan a la salud de los ciudadanos. Hay que tener mucha cuenta. Si usted se levantó, frangolero, lave bien el cepillo antes de utilizarlo, por las pipí de las ratas. No, yo le tengo, tapado la cabecita. Mejor. Sí. Mira qué buena idea. El mío no estaba tapado. Voy a conseguir una tapita de esa.
o ve a comprar un cepillo que viene con su tapa. De la que traen tapita, sí. De lo que traen tapita. Sí. Pero también, Frank, habla que usted habla que... Desde hace 8 meses yo lo tengo bien ahí, mi cepillo, y con su tapita y todo bien. Pero eso también es bueno implementarlo. Sí, por los hace 8 meses, yo pensé que tú me decías hace 8 meses. Franklin, eso es bueno implementarlo con los trastes, que hay unos envases grandes, plásticos que venden, que usted introduce los trastes ahí, después que tú los quites los corredores, los lo introduce ahí y uno los tapa. No, pero no ponga, no ponga el cepillo ahí. Oh. No. Yo digo los trastes, ponerlo ahí, colocarlo ahí. Me gustan esos envases que tú introduceslo y lo tapas. Eso es fenomenal. No como Felipe Jón, que deja que el cepillo maneje en el techo para que le dé suerte. Oye, eso. no puede negar el origen. Dice que lo deja amanecer en el techo el cepillo de en ese lugar. En esos lugares hay mucha creencia. Dice que amanece en el techo, porque eso lo pone más moreno. En ese lugar hay mucha creencia. Dice porque para que lo tengan como amigos, hay que comer marisco, como come mi profesor Franklin. No, yo no como marisco. Era para escuchar esa partecita ahí. Bueno, don Franklin Cordero, en este jueves los estudiantes siguen desplazándose a los centros educativos públicos y privados. Y sobre todo, hoy es el Día del Deporte, ¿verdad, Franklin? No sabía. Hoy es el Día Nacional del Deporte. Ok, déjame ver. Saludos para los cronistas. ¿Siete qué? Saludos para los cronistas deportivos. La República Dominicana se estableció desde el año 1963 para celebrarse el 7 de noviembre de cada año mediante el decreto del entonces presidente del país, Rafael Bonelli, desde el año 63. O sea... Que José Báez también le para. Señores, Dios, José Báez, por favor. Sí, por sí, favor. Sí, lápiz y papel. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! Frase de Felipe Jón. Anda, ya lo dañó. Sí, pero esa es la frase de Felipe Jón, lápiz y papel. Sí, de mi profesor. Bueno, don Franklin Cordero, José Báez jugó baloncesto. Fue muy bueno en baloncesto. Pero felicidades. También jugué tenis de campo, en casa de campo. Pero también jugué ping-pong de mesa. Me di muy bueno en ping-pong de mesa en el Club Casa de Puerto Rico. Y Felipe era muy bueno también en el deporte. Pero también yo jugué billar, fui bueno en billar. Oye, yo no tengo, es que demasiado duro fue el hombre noticia. Felipe Jón es bueno narrando. Saludos para ustedes. Saludos para los miembros, mis profesores de CEPROI. Son excelentes académicos y sobre todo que siguen el desayuno musical. Por el hombre noticia, José Báez. No por Felipe Jón. Venga acá, profesor. Venga aquí para acá. Venga. Sé que habla bien bonito. ¿Cuál es su nombre? Joselito Sánchez. ¿Usted escucha el desayuno musical por qué? Oh, por José Báez. ¿Por quién más? Felipe Jón. Ay, Dios mío. Ya lo es. ¡Qué bien! ¡Qué Felipe! ¡Vámonos! Ay, Dios mío. Pero Felipe Jón está bien pegado. Bueno, don Franklin Cordero. Hasta aquí el reporte en la voz del hombre noticias, José Báez. En este jueves, quien sigue paso a paso, minuto a minuto, metro a metro, cubriendo todo el acontecer en el ámbito local. Gracias a José Báez Rodríguez por esta panorámica informativa aquí en su espacio Desayuno Musical a través de la FM 107.5. Entonces decía que en Miss Universo estarán 10 que son madres, que buscan hacer historia en Miss Universo. Y yo pensaba que Miss significaba señorita. Y si es señorita, ya no es madre. Y que si es madre, ya no es señorita. Ay, Dios mío. Roberto Rosario, ministro de Exteriores, debe aclarar si tiene acuerdo extraoficial con Haití. Bueno, Roberto Rosario de la Fuerza del Pueblo. ¿Prevén incremento de las lluvias por vientos del noreste y circulación ciclónica? Es decir, por el ciclón que hay, que eso de un modo incide, aunque no nos toca directamente a nosotros, pero tiene cierta incidencia de manera indirecta. Donald Trump se reunirá con Biden en la Casa Blanca para asegurar una transición pacífica de poderes. Prisión preventiva para administrador de hotel, donde detuvieron 83 haitianos indocumentados. Eso fue en un hotel de la provincia, dice aquí,
El juzgado de atención permanente de la provincia de Montecristi dictó 3 meses de prisión preventiva a Diógenes Rafael Vázquez, quien administra el hotel La Altagracia, donde fueron detenidos 83 haitianos quienes habían ingresado al territorio dominicano sin cumplir las regulaciones migratorias. Sí, pero dicho hotel se llama Altagracia, pero eso no fue en La Altagracia. A ver, porque es posible que yo... Eso fue en Montecristi, pero el hotel se tiene dicho nombre, Hotel Alta, La Altagracia, pero fue en Montecristi, ¿verdad? Que fue detenido Diógenes Rafael Vázquez, administrador de dicho hotel. Las autoridades han endurecido la lucha, la persecución en contra de aquellos que trafican con haitianos, con ilegales. El ministro José Ignacio Paliza cita obras que construye el gobierno de San Cristóbal. Con audiencia solemne celebran los 180 años de la Constitución de la República. Esto fue en San Cristóbal. El huracán Rafael cruza el oeste de Cuba como categoría 3 y provoca un nuevo apagón total en la isla. Señores, nos vamos a la pausa y continuamos entonces con más noticias y comentarios.